Señor. Primero a los Corintios capítulo 11, vamos a, a leer el verso 17 en adelante. Es muy importante lo que hoy y esta noche vamos a hacer. Pero al anunciarles esto que sigue, verso 17, no les alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, Oigo, oigo que entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo porque es necesario que entre ustedes haya divisiones, disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados cuando pues se reúnen ustedes esto no es a comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se emborracha pues que no tienen casas en que coman y beban o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada, ¿qué les diré? Les alabaré, en esto no les alabo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, esperen unos a otros. Si alguno tuviere hambre, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse, por favor. Siempre que Siempre que tomo esa porción de Primera a los Corintios, capítulo 11, eh, lo divido por lo menos en, en dos partes. ¿sí? Eh, una, donde está el, el orden, como el apóstol Pablo menciona que él recibió la enseñanza de cómo ministrar la cena del Señor. Y la otra parte, siempre lo tomo como la explicación de cómo se debe tomar la cena del Señor. Ahora, esta noche no, no voy a ocupar mucho tiempo en explicarles lo que ustedes ya saben, que la primera vez que se celebró la Pascua en Éxodo capítulo 12, recuerdan eso, la palabra Pascua o pesaj significa pasar por alto. Pasar por alto es perdón, es decir, el Señor perdona nuestros pecados. En, en Israel, la sangre del cordero en los dinteles hizo que el ángel que Dios envió, y cuando Dios destruyó a todos los primogénitos, Él pasara por alto, porque veía la sangre del cordero en, en las puertas. Entonces, eh, hoy no, no voy a ocupar mucho en eso, pero sí quiero explicarles cómo, cómo estaba el asunto en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué se le llama Corintios? Porque el apóstol Pablo escribió por lo menos dos epístolas. Primera y segunda a los corintios eh, porque ellos vivían en corinto ahora corinto era una ciudad muy grande casi casi si lo comparáramos con una ciudad actualmente eh, es como las vegas había eh, era la diversión del mundo y había mucho pecado tanto que en los tiempos del apóstol pablo cuando alguien decía, vamos a corintiar, en vez de decir vamos a pistear, decían, vamos a corintiar, sabían que iban a Corinto al pecado. Era la ciudad del pecado. Era, les vuelvo a repetir, viene a mi mente compararlo con Las Vegas, dicen, la ciudad que nunca duerme, la, las luces que nunca se apagan. Aunque vimos en este año que estamos terminando que por la pandemia sí se apagaron las ciudades y sí se durmió la ciudad. Eh, las luces de esa ciudad se apagaron en, en Nueva York, en, en, en muchas partes del mundo. Entonces, eh, Corinto era una ciudad donde se traficaba drogas, esclavos, había prostitución, estaban estaba los templos de la diosa Artemisa, estaban muchos templos paganos, pero en especial, ese templo, en ese templo habían, escuche esto, habían mil prostitutas, entre comillas, sagradas. Entonces, en la práctica de la religión de los Corintios, eh, los hombres tenían que llegar y tener relaciones sexuales, obviamente no con las mil, porque tampoco se puede ni que fuera Salomón, pero sí era una práctica de orgía tener que meterse sexualmente con, con estas prostitutas sagradas, entre comillas. Entonces era un, un despapalle, había incesto, había homosexualidad, había cosas terribles ahí en Corinto. Resulta que el apóstol Pablo forma una iglesia, establece una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando una persona se convierte a Cristo, en ese momento es limpiado por la sangre de Cristo y, y sus pecados son perdonados. Pero en el asunto de la regeneración... El, el nuevo convertido tiene que aprender a cambiar su mentalidad y a pensar como Cristo. Porque imagínense, los hombres ahora de la iglesia llegaban a la iglesia y decían, ¿y en la iglesia cristiana dónde están las mil prostitutas? No, aquí no hay ninguna prostituta. Ya todas son princesas y son hijas de Dios, lavadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por otro lado, en la iglesia de los Corintios había un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Pastor, no diga eso, es mal testimonio, pero tengo que decirlo, dice la Biblia. Este muchacho sostenía relaciones sexuales con su madrastra, dice la Biblia, con la esposa de su padre. ¿Se entiende que no era su mamá? Y a él le parecía normal. Tanto que cuando el apóstol Pablo habla, habla con ellos, les dice en vez de disciplinar a este muchacho que está cometiendo un pecado terrible que ni, en el, ni entre los gentiles se oye, ustedes se enorgullecen, están orgullosos que un muchacho haga esto, ¿por qué?, porque ellos tenían esa, esa mentalidad mundana. También eran, algunos eran borrachos, de, de hecho, el apóstol Pablo dice: No se, no se olviden que los injustos no heredar, heredarán el reino de los cielos, ni los sodomitas, ni los secuestradores, ni los borrachos, ni los idólatras. En esta misma epístola, el apóstol Pablo dice, y eso eran algunos de ustedes, le está diciendo a los corintios. Entonces, cuando ellos eh, llega el momento en el que celebran la cena del Señor, había había un relajo terrible. <laughs> le voy a decir algo aquí entre paréntesis. No hay iglesia perfecta. La iglesia somos nosotros y estamos en un proceso. Si usted es de esos que anda diciendo, "Ay, aquí no me gusta tal cosa." Y va a otra iglesia, "Aquí no me gusta esto." Y anda buscando la iglesia, le voy a dar un consejo. No busque la iglesia perfecta porque no la va a encontrar. Y si le encuentra, no entre porque usted lo va a echar a perder porque usted no es perfecto. ¿De acuerdo? Todos, ahora, eso no nos da licencia para pecar. Pero sí es cierto que todos estamos en un proceso. Cuando una persona se convierte, lo agarra uno así nuevito y hay que estarle enseñando muchas cosas. Ahí mismo en, en Corintios el apóstol Pablo dice, por lo tanto yo no me haré miembro de una prostituta porque si me uno a una prostituta me hago un solo cuerpo con ella y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, el templo del, del diablo con el, tiem, el templo de Dios que somos nosotros. Porque estos amigos como que se congregaban, pero todavía echaban su vueltecita ya con esas mil prostitutas que habían. abrían su Facebook y checaban ahí, eh, ponían ahí triple punto prostitutas del templo de Artemisa. Y ahí veían el catálogo. Y ya eran cristianos. Y cuando llega el momento de, de tomar la cena del Señor, dice el apóstol Pablo: cuando llego a este punto, en vez de alabarles, dice les regaño. Porque no se juntan para lo mejor, sino para lo peor. Pues escucho que mientras algunos quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. Dice, esto no debe de ser así. ¿Por qué desprecian a la iglesia? ¿Por qué eh, desprecian a los hermanos que no tienen nada que, que cenar? Por eso el apóstol dice, el que, el, que va, el que tenga hambre, que coma en su casa para que no se se reúna a comer juicio. Ahora, en segundo lugar, yo quiero explicar, cuando el apóstol Pablo dice, porque el que toma la copa y come el pan, escuche bien, aquí está la copa, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Escuche, por favor, esta noche voy a enseñarle varias cosas. Número uno, nadie debe de pasar pensando, ¿a qué será que sabe? Y por cierto, el, el pan que tenemos, ese, son los mazos, están supervisados por los rabinos. Yo lo adquiero en una parte especial porque nos apegamos mucho a la Biblia. Entonces, nadie debe de pasar por curiosidad. Por eso, eh, a las personas que no se han bautizado, les pedimos que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Sino que en enero vamos a tener bautizos. Y ya hemos estado buscando lugares donde bautizar. Y creo que nos vamos al mar otra vez, primeramente, Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ir al mar. Yo creo que ya lo merecemos, ¿verdad? Entonces se pide que los que no están bautizados no participen. Tampoco los niños, porque los niños no disiernen esto. En segundo lugar, esto es revelación o iluminación en la palabra. Cuando el apóstol Pablo dice, cada uno juzguese a sí mismo, y, y coma así del pan y beba así de, de la copa. Bueno, con tiempo avisamos que había esta cena, usted se preparó, siempre que la tomamos entendemos también que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Y el pueblo de Dios dice... No está hablando, escuche bien, de la indignidad de la persona, porque les voy a ser sincero, si buscáramos un digno aquí, nadie es digno. Aquí el único digno, santo, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En tercer lugar, si vemos en el contexto... Cuando el apóstol Pablo dice: El que come y bebe sin discernir, la palabra discernir viene. Si ¿sí han usado las mujeres un cernidor, que le ponen ahí, queda el bagazo, la masa, nada más pasa la agüita. De ahí viene esa palabra: Sin distinguir, sin purificar la idea de lo que está haciendo. Juicio come y bebe para sí. Y esto es peligroso, porque por eso muchos no disciernen y comen juicio. Unos dicen que están enfermos, otros débiles, y otros ya hasta se murieron espiritualmente hablando. Ahora, si nosotros vemos en el contexto, por favor escuchen estos pastores y siervos que están aquí, cuando el apóstol dice sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando dice la sangre, lo que les expliqué que el vino representa la sangre de Cristo, pero note usted que en el versículo dice. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo, pues, es, es el pan. Sin embargo, quiero recordarles algo, que usted y yo como iglesia somos la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si nosotros checamos en el contexto, el apóstol Pablo está diciendo esto porque en la iglesia de los Corintios había un relajo terrible en cuanto a esto. No discernían que mientras ellos se emborrachaban por allá una familia pobre que no llevó, no llevó para cenar, ahí lo dejaban que se fuera con hambre. Ahora, entonces hay algo acá, que usted tiene que discernir, aparte del pan, cuál es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y te, le digo algo, usted es el cuerpo de Cristo. Pero también el hermano comprado con la sangre de Cristo es el cuerpo de Cristo. El error de los corintios es que ellos cenaban y se embriagaban. Atención, me da pánico La, los cristianos que solamente piensan en ellos. Ah, que yo tenga mi cena, mi buena chamarra porque hay mucho frío y los demás que los coma el, el, el chucho. No es así. Tienes que discernir. ¿Te has preguntado si en, en estos días que hay muchísimo frío, creo que hemos estado hasta cuatro grados? No sé si alguien puede actualizar esa información, pero la última cuatro grados, hay, hay frío terrible. Tres, ¿quién da menos? Aquí aquí dan tres, tres grados. Aquí en San Cricri le pregunto algo. ¿Ha usted pensado en algún hermano de la iglesia y decir aquel hermano es pobrecito, tal vez no tiene para el gas o para una chamarra y le ha llevado? Mucho cristiano es egoísta. Y si usted es egoísta, el egoísmo es lo contrario del amor. No te preocupa, nada más vienes, participa de la alabanza, la palabra, qué lindo. Y no te importa absolutamente nadie. ¿Sabe qué? Eso es pecado. Porque usted no está discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Ay, pastor, pero hasta, hasta esa hermanita que me cae remal pues hasta esa hermana es el cuerpo de Cristo. Ay, pero es que es recae mal. Y le has preguntado a Dios cómo le caes tú. ¿Sí me explico, ese hermano que te pasa tirando y pisando los juanetes también es el cuerpo de Cristo. Ese hermano que cuando lo ves luego dices, Ay, este ya viene a pedir dinero. También es el cuerpo de Cristo. Y muchas veces eso no se discierne porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y con todo respeto, aquí hay mucha gente así, egoísta más no poder. Tienen grandes casas y cuando se requiere que, que hospeden a alguien, se hacen como que no escucharon nada. Eso es pecado porque tienes donde hospedar y no lo haces. Por eso les hemos enseñado si usted dice ay es que mi casita es bien pequeñita no te preocupes coopera para la noche de un hotel de uno de nuestros invitados porque si tú no lo haces hermana y hermano por demás es que participes de esto no estás discerniendo el cuerpo y la sangre de cristo que por ahí un hermano falló otro hermano pecó ah este ya me entregué la satanás ya no es de la iglesia y quién te dijo eso si aquí mismo en los Corintios este muchacho perverso que estaba eh, teniendo relación sexual con su madrastra, el apóstol dice, entréguenlo a Satanás, pero no dice, deséchelo, dice, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea siempre del Señor. Ah, entonces la hermanita que te cae gorda, también es del cuerpo de Cristo. Y si cuando tú pasas aquí a recibir la cena del Señor, hay prejuicio en tu mente, en tu corazón, y digas, esa, ¿cómo se atreve a pasar? ¿Quién eres tú para juzgarlo? No estás discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Quién te puso como juez? Ay, pero es que es una loca, una perversa. Y este hermano es un caemal, se duerme en las prédicas y ahora pasa. ¿Qué te importa? Discierne que es parte del cuerpo de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice que hay algunos que son fáciles de soportar y otros difíciles de soportar. Yo como ministro y tengo ética ministerial y sobre todo amor a Dios, a mí no me puede caer mal nadie de la iglesia, aunque les diré que hay algunos difíciles de soportar y otros los fáciles de soportar. Pero es muy diferente decir, ay, ese que viene ahí, ¿cómo me cae de gordo? No, soy el pastor. Y el pastor está cuidando el cuerpo de Cristo. Si yo me fuera a un viaje de dos, tres años y les recomendara a mi esposa ese tiempo, y cuando vengo, lo encuentro todo eh, maltratada y que le ha pegado y que no le ha dado de comer, ¿quién sabe qué hago con usted? Porque es mi esposa. Lo mismo va a hacer el Señor con nosotros los siervos. Él se fue a un viaje, pero Cristo viene pronto a ver cómo va a encontrar la iglesia. Yo no puedo golpearlos, no puedo lastimarlos a ustedes. Nadie me puede caer mal en la iglesia, porque tengo que discernir que también por usted Cristo murió. Y aparte de Dios, escuche bien, nadie puede ver a la gente de la iglesia como lo ve el pastor. No falta alguno que diga, "Mire, este pastor en el convivio, a qué le dieron pastel tres veces porque es bien mañoso, se formó tres veces." Y uno dice, "Ay, señor, ¿y qué? ¿Verdad? Si todos son hijos. Es que mire que aquel cómo se está portando, y a veces son quejitas como los hijos, ¿verdad? "Mira, mami, que aquel hizo esto, y que aquello hizo aquello." Y están dando queja constantemente y el papá, ¿hay papás aquí? Los aman a todos por igual. Y otra cosa más que quiero decirles en este punto, yo no creo, discúlpeme, pero no creo en los cristianos que le dan más importancia al trabajo que a la comunión con el cuerpo de Cristo. Atención, no confunda, no estoy diciendo que no le dan tiempo al Señor, no, al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Gente que al agarrar un trabajo no le piden la dirección al Señor. Y eso implica trabajar los domingos, trabajar en días que usted sabe que hay que adorar a Dios. Y aquel que dice ser cristiano y le da prioridad al trabajo y le importa poco tener comunión con la iglesia, también está grave. Y esta noche, a un solo día de terminar el 2020, le voy a pedir algo. Propóngase darle prioridad a su asistencia en la iglesia. Los que no se congregan, dicen, yo no me congrego, pero Diosito sabe, estás tronado, amigo. La Biblia claramente dice, Hebreos 10, 25: no te dejes de congregar. Salmo 133, reúnete, porque ahí te envía el Señor bendición y vida eterna, no en tu casa, es aquí en la iglesia. Esos cristianos que se aíslan y no se congregan son una bola de mañosos. ¿Quién sabe qué mañas tienen? Se van a la isla de las mañas. Yo no creo, yo no creo en los cristianos que le dan prioridad al trabajo. Ay, cuando el trabajo me lo permita, porque si no trabajo no como. Mentira, mentalidad egipcia, menti mentalidad del diablo. Porque hay gente que tiene todo el dinero del mundo y no puede comer. Pero la Biblia dice... Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no les hará falta absolutamente nada. Entonces no me diga que si no trabaja no come. Esta pandemia que hemos pasado, escuche bien esto, esta pandemia que hemos pasado nos enseñó tantas cosas. Mientras el diablo cerró los templos, en las casas, las casas se hicieron lugares de oración y de adoración. Los papás empezaron a leer la Biblia con los hijos, adoraron con los hijos, oraron con los hijos. Y aquel que se congregaba cada que se le daba la regalada gana, dijo: ¿Cuándo será que van a abrir el templo para que yo vaya? Anhela mi alma fervientemente. Hasta salmistas se volvieron. Mientras que cuando estaban abiertos los templos, llegaban cuando querían. Es que mi trabajo llega la pandemia, recortan personal y te mandan a ti fuera de la chamba, y ahí sí ahí va a buscar a Dios. Triste su triste vida, ¿verdad? Yo quiero que se proponga este año a darle prioridad a Dios y darle prioridad a Dios implica que usted se congregue. Porque si usted no discierne el cuerpo de Cristo, en vano toma la copa. Ay, es que puro chismoso. Es mucho hipócrita. Miren, para aquellos que descalifican a las iglesias cristianas, yo les invito que le echen una leída a los Corintios. Eso de los Corintios estaban terribles. Y es la Iglesia de Cristo. Así que usted no debe de despreciar la Iglesia de Cristo. Un árbol solo allá en el monte se cría como quiere todo chueco vaya rancho nuevo mire cómo están esos árboles derechitos porque el otro lo guía a este y aquí lo guía a este y todos se van derechitos esa es la iglesia el carácter difícil de otro le ayuda a usted para adquirir el carácter de Cristo porque con todo respeto hay pastores y pastoras que les cae mal la gente, lo empiezan a bloquear y que aquella me cae mal y empiezan a sacar todos los que le caen mal. Y por último nada más con su familia se queda. Y si a mano viene hasta sin el marido, porque también le cayó mal. <laughs> porque no han entendido ni tienen llamamiento. Ahora, ahora sí voy a entrar en el tema. Ahora, yo quiero en esta en esta noche y escuche lo que le voy a decir, lo que va a pasar en el 2021. Así como el año pasado, en estas fechas, ¿se acuerdan que les dije que venía algo? Y Dios nos preparó. Hace como un mes una, una mujer, no, no sé si sea cristiana o de qué iglesia, dice ¿cómo? me mandó un, un, un inbox, me dice, ¿cómo es posible? Se dicen ser apóstoles y profetas y no avisaron lo que venía. Le digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Te congregas conmigo? No, entonces no puedes hablar. Porque por lo menos el ministerio es torre fuerte. Hay profeta de Dios, hermanos. Y el Señor nos habló, nos avisó. Yo me metí a, a, al Señor porque yo sentía que para enero tenía que consagrarme al Señor por lo menos 10 días en ayuno. Renuncié a todo, aún a mi familia, a la comunidad, lo que sea, porque yo tenía esa hambre de estar ahí en la presencia del Señor. Y recuerdan que en diciembre también celebramos la cena del Señor. Y yo decía, ah, como que falta algo. Ok, 400 horas de, de oración. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Ahora, yo les voy a aclarar algo acá. Que quede bien claro. El ayuno, la oración y la cena del Señor que hicimos lo hicimos por fe, por convicción, con pasión, no como un amuleto. No me malentienda, porque no vaya a decir, ya, ya el, el, el pastor ya nos dio la clave, ya como un amuleto para que no nos pase nada. No, yo no dije eso, porque si usted agarra la oración, la cena del Señor y el ayuno como amuleto para que no le vaya mal, está usted ahora sí que está usted mal. Lo hicimos porque el Espíritu de Dios nos, nos motivó a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nadie, al menos a nosotros no nos pueden juzgar. Yo les pregunto, si te congregas conmigo, estás tronado. ¿Por qué porque dices que no avisó Dios? Entonces llegas a dormir okay, o no te congregas. Porque el que se congrega conmigo sabe que desde esta plataforma todas las veces Dios nos habla. Dios te habla, la palabra del Señor no regresa vacía. Yo entiendo que a veces el Señor, eh, aún al apóstol Juan en Patmos, hay cosas que no le especificó al 100%. Si hubiera hecho loco el apóstol, el apóstol Juan en Patmos. Hay cosas que el Señor no nos va a especificar así al 100%. No, pero si sí nos da el sentir, nos habla de que nos preparemos. Si ¿Sí me explico. Ahora que viene para el 2021 Escuche esto y prepárese Que no le tiemble la carraca el, el diablo que el Señor lo reprenda Va a tratar de engañarnos Usted va a escuchar Ya no de apariciones de la Virgen Porque esa ya pasó de moda La, la chica del tepeyac Ya no apariciones de Juan Dieguito No, le van a decir Miren allá en el cielo se vieron ángeles de aquel lado se vio a Jesús. Lo que sí se ha estado escuchando es de que en Jerusalén, en Inglaterra, se escuchan trompetas. Y, y sabe que me impresiona a mí que mucho cristiano se alarma por eso. Ahí están mandando su videito Le digo, eso yo también lo puedo hacer. Me subo a mi casa, le pido a los trompetistas que toquen trompeta, y yo digo que en San Cristóbal se escucharon trompetas y los mariachis callaron. Por eso el apóstol Pablo dice, no se dejen conmover ni por carta, ni por inbox, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por YouTube, ni por nada. Sabe quiénes van a ser engañados este año, los que no vienen a la iglesia. ¿Quiénes más? Los que no estudian la palabra. Cualquier cosa que a mí me digan, yo no me como ni me trago cualquier cosa. ¿Por qué después de o durante la pandemia salieron un montón de profetas? ¿Se acuerdan que se los dije? Ahí estaba circulando varios, varios audios y uno de ellos decía, mañana, con acento como que la persona es de allá por Puerto Rico o República Dominicana. Mañana a las nueve de la noche va a pasar una sombra y el que no se meta a su casa, no sé qué, y los cristianos uh, temblaban. Le digo tranquilos, les dije a algunos. Para empezar, cuando es mañana, cuando lo dijo, del día que lo dijo el otro día es mañana. Ya tenía como 40 días ese audio. Luego, si es de noche, cómo va a ver la, van a ver las sombras y la, la, la noche es oscura, pues. No, que un ángel es con trompeta. Pero ya leyó Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18: Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en la venida del Señor, los ángeles no tocan trompeta, es directamente el Señor. Ah, no te dejes engañar. Porque Jesús dijo: Vendrá tiempo que les dirán allá está el Cristo la palabra Cristo significa ungido no vayan y ahí hay otro cristo no vayan. recientemente salió una mujer diciendo que ella como mujer es Dios pero en versión de mujer y mire la gente cómo lo sigue porque un espíritu de engaño opera en ellos por eso es importante que usted estuviera aquí esta noche y doy gracias a Dios que la mayor parte de la iglesia hoy vino. Eso significa que a usted le interesan los asuntos del reino. Y usted se quiere ir con Cristo. Y usted se va a ir con Cristo. Aleluya. Este año el enemigo va a tratar de engañarnos. Dice la Biblia y está profetizado. Si es posible, engañará a los escogidos. Pero ¿cómo será que podemos evitar ser engañados? Congréguese, venga a escuchar la palabra, lea la Biblia, escuche la Biblia constantemente. Y le voy a decir rápidamente, mire, lo que hoy vamos a hacer, esto no lo hace cualquiera, participar del cuerpo y la sangre de Cristo, porque dice la Biblia. El que no tiene comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo no es salvo. No tiene vida eterna permanente en Él. Por eso me asombra, me asusta que cuando vamos a celebrar la cena del Señor, para algunos es más importante irse de vacaciones que celebrar la cena. Por eso cuando venga el engaño, se lo van a creer. El espíritu del anticristo tiene tiempo que está operando. Dese de cuenta, viene lo de la pandemia, ahora la famosa vacuna y no sé cuántas cosas más. Todo el escenario se está preparando para que aparezca el anticristo. Pero hay una buena noticia. Así como el anticristo está preparando el escenario para que aparezca el, el diablo hecho carne, el Espíritu Santo está preparando a su iglesia. No podemos dormirnos. Tenemos que estar alertas de lo que está pasando y conocer la Biblia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque al conocer la palabra vamos a conocer el carácter de Dios. Mientras yo meditaba, porque estuve orando por esto y estuve leyendo bastante y escuchando la palabra, yo le voy a decir algo. ¿Cómo reconocería usted? a Jesús. La palabra anticristo está compuesto de dos vocablos, anti que significa en contra de Cristo, en contra de Cristo. ¿Cómo identificaríamos al anticristo? ¿Y cómo identificaríamos a Cristo de tal manera que nadie nos engañe? Hace algunos años, un movimiento muy fuerte y voy a decir el nombre creciendo en gracia, tenían a un hombre, no me acuerdo cómo se llamaba este impío, decía que era Cristo hecho carne y la gente lo adoraba a él. Y un día dije yo, voy a escuchar a ver qué dice esto, no se lo recomiendo a usted porque si no lee la Biblia lo van a envolver, va a terminar este, adorando a ese gordo. Esto es solamente para gente madura, dije yo. Un mensaje de 15 minutos. A ver qué dice este. Y mire, en 15 minutos el tipo trazó la palabra. Tremendo, sutilmente. Dice, Dios se, se revela a través de velos. Ok, en la Biblia. El primer velo fue Moisés. El segundo velo fue Jesús de Nazaret hace dos mil años. Y el tercer velo soy yo. Porque solamente los limpios de corazón verán a Dios. Y como todos quieren ser limpios de corazón, amén, amén, papito chulo. Te amo, te adoro. Wow. Y estaba usando la Biblia. Ahora, ¿cómo conocer al anticristo? Dije yo, fácil. Número uno. A ver, era un gordo. Dije yo, número uno. Cristo no tenía la sangre contaminada de José. Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, no por José. Mientras que este gordo tiene triglicéridos y colesterol. De hecho, ya se murió. Número dos, si es Cristo que me muestre, porque hasta hoy en día, algo que vamos a ver en el cielo todavía van a, van a ser las heridas del Señor. Porque cuando lleguemos al cielo nos va a recibir y va a decir, mira, por estas heridas tú estás aquí. Gloria a Dios. Y número tres, le digo: A ver, que se muere y que resucita el tercer día. Pues que creen, se murió. Ya tiene años y no resucita. Sus seguidores estaban esperando que resucitara. Ah, bueno, aprenda usted a discernir quién es el anticristo. Incluso está el mero anticristo: Hitler, Napoleón, eh, Lenin. Y un montón de hijos del diablo que mataron millones de personas no son el anticristo, tienen el espíritu del anticristo. ¿Sí me explico? Y hay falsos maestros y pastores que también están operando bajo el espíritu del anticristo. Algo que vaya en contra de la enseñanza de la palabra, usted no tiene por qué aceptarlo. Recházelo en el nombre del Señor. Pero la pregunta está al aire. ¿Cómo reconocería usted a Cristo? Cuando Jesús lo mataron en la cruz, un hombre llamado, la Biblia lo, lo menciona como José de Arimatea, un hombre rico, para que se cumpliera lo dicho el profeta, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea tenía eh, una tumba esculpida en, un, en una gran roca donde fue puesto el cuerpo del Señor. Extra bíblicamente dicen que alguien le preguntó a José de Arimatea: Oye, ¿por qué le prestaste a ese crucificado? refiriéndose a Jesús, si la tumba es muy, muy valiosa y es tuya, y se cuenta que José de Arimatea dijo: Solamente es por tres días, porque la Biblia dice que el Señor se levantó al tercer día de entre los muertos, conforme a mi Evangelio. Cuando el Señor resucitó, dice los Evangelios, que resucitaron también otros justos que habían muerto en la antigüedad. Si usted no ha leído, Cristo, la resurrección y la vida. Las Marías ya habían dado la noticia, dijeron, vimos al Señor resucitado. Pedro y Juan habían ido a la tumba, pero no vieron el cuerpo más que el sudario todo ahí dobladito. Pero se menciona a dos discípulos del Señor que caminaron de Jerusalén a una aldea llamada de Maús, como a 60 estadios, creo que son unos 5 kilómetros. Estos dos caminantes iban muy tristes, discípulos de Jesús, y estaban platicando lo que había acontecido. Y en eso... Se les empareja un tercero, un hombre, y les dice, señores, ¿qué es esto que platican entre ustedes? Y le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y este hombre les dice, cuéntenme qué ha pasado, como que quería escuchar la fe de ellos. Pues, pues, Jesús de Nazaret, y fíjese que escudriñando la palabra, estos dijeron, profeta probado por Dios, poderoso en palabra y en milagros, no le dijeron, Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Dios hecho carne. Perdieron su identidad y eran discípulos de Jesús, pero sí estaban tristes y lamentaban la muerte de Jesús. Y estos dos caminantes a Emaús, como le llama la Biblia, se lamentaban por esto. Y dijeron, estamos muy tristes porque teníamos nuestra esperanza puesta en este profeta y pensábamos que él iba a redimir a Israel. Y, y entonces el caminante les dice, qué duros son ustedes de corazón. Y empezando desde Moisés por toda la palabra, les demostró que Jesús es el Mesías. Pero hasta ahí seguían platicando. Al llegar a Emaús, este caminante hace como que va más adelante y estos como buenos cristianos le dicen, por favor no te vayas, ya oscurece, pasa, por favor, y cena con nosotros. El caminante aceptó, se sentaron a la mesa y al momento de tener el pan enfrente, el caminante bendijo el pan y escuche esto: partió el pan. Entonces, estos dos discípulos, al ver el estilo y cómo Jesús bendecía el pan y, y lo partía, dijeron: Nadie puede hacer esto más que Jesús. Y entonces dice la Biblia un dato muy importante: dice que los ojos le fueron abiertos y entendieron que aquel caminante era nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho así es. Dice, le fueron abiertos los ojos, hablando espiritualmente, al ver el estilo de cómo partir el pan y cómo bendecirlo, dijeron, nadie puede hacer esto, solamente el Maestro. Mire, hasta brujos de Catemaco han querido caminar sobre las aguas y se han hundido los ingratos. El único que puede caminar sobre las aguas, Usted sabe quién es. El rey de reyes, el señor de señores. Y pudiera ser que el diablo trate de imitar esto. Pero el diablo nunca va a poder imitar el estilo de compartir el pan. ¿Sí me explico? Por eso es importante lo que hoy vamos a hacer, hermanos, porque al participar del cuerpo y la sangre de Cristo, si usted lo hace bien y con fe, ¿qué cree? Esta noche. A usted se le van a abrir los ojos y va a estar más pendiente, porque no sabemos si el Señor viene a la primera, a la segunda o la tercera vigilia. Hoy el Señor va a hacer algo con nosotros porque Él ya murió y resucitó. Y entonces Él, Él desaparece de los caminantes de Maús y se decían al uno al otro: Oye, es el Señor. Dice el otro: ¿sí, acaso, cuando venía caminando con nosotros y él hablaba, no ardía tu corazón, no sentiste algo. Yo dije, sí lo sentí, pero jamás me imaginé que era él. Sabe, en ninguna parte usted puede sentir lo que usted siente aquí en la iglesia. Y cuando siente la presencia de Dios. No hay palabras para explicarlo. Usted solamente sabe que es el Señor que está ahí. Usted puede estar en su casa o puede estar en la cama de un hospital, no sé si le ha pasado. Puede estar en una situación difícil y clamar al Señor. No puede ser el diablo. El Señor lo reprenda a ese mentiroso. Y usted sentir y decir es que... Es el Señor el que me habló. Es el Señor el que está conmigo. Desapareció de ahí Jesús. Una de las primeras tres veces que el Señor se aparece es cuando Tomás se acuerda que las heridas y todo ese asunto. Pero hay otra aparición ya en, en vida que rápidamente quiero comentarles. Pedro lo había negado tres veces y había vuelto a, a su oficio de antes. Antes le importaba seguir a Jesús, escuchar la palabra, pero ahora como ya lo negó, dijo, pues ya no sigo y volvió a su chamba de pescador. Y estaba allá con su con su lancha pescando con otros. Y toda la noche no habían pescado nada. Y otra vez se les aparece un personaje y les dice, "Echa de este lado la red. Sí, pero toda la noche y no, pero bueno, en tu nombre lo hacemos y sacaron una gran cantidad de peces. Qué maravilloso. Alguien dígame, eso está registrado en el, en el Evangelio de San Juan. Pero sabe qué es lo, lo tremendo, que estos pescadores no habían hecho nada toda la noche, pero cuando él les dice hagan esto, entonces se dan cuenta que era Jesús. Otra vez, porque dice, nadie puede hacer esto más que nuestro Señor Jesucristo. Y usted como pueblo de Dios no debe perder su identidad. Hay cosas que solamente Cristo puede hacer. Usted tiene que, por algún motivo, si usted ya conoce al Señor, tiene que haber algo que cuando venga el engaño del enemigo. Usted diga, esto no es de Dios. Este que me anda visitando, mire, allá en Guanajuato escuché un testimonio de una hermana que cuando ella cantaba y oraba y ahí se ponía en su casa, dice que venía un ángel y se le paraba enfrente y la acariciaba, y, y él y ella pues lo adoraba, empezó a adorar al ángel. Y hay, hay, pues, ay, qué lindo testimonio. No, ese, diablo, ese ángel era un demonio. Porque ningún ángel de Dios está autorizado para recibir adoración. Aún así, sea muy hermoso. Y el ángel, si te aparece un ángel y te pide tu adoración, es un ángel caído. Porque el único que merece toda la honra y toda la gloria. Es el Señor hermanos Aquí adoramos en espíritu y en verdad Y sabe que me, me gusta muchísimo En esta parte que les estoy platicando Porque si estos acababan de sacar pescados Dicen que cuando vienen a, a, a la playa Encuentran a Jesús Ya con una fogata y asando un pescado Y uno dice oye pero si no había pescado, todavía lo están trayendo del mar ¿De dónde sacó el Señor ese pescado? Otra característica El Señor nos suplió en el 2020 Lo hará también en el 2021 Yo le creo al Señor con todo mi corazón Salmo 62, dígalo fuerte En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos durante el encierro, muchos siervos de Dios fueron bendecidos con autos, con casa, aquí no paramos, seguimos embelleciendo esto. Cerré el templo en obediencia, pero aquí adentro hacíamos celebración. Porque eso me dijeron: cerrar el templo, lo cerró el templo, pero la iglesia no se cierra. Hoy, al tener comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestros ojos van a ser más abiertos y vamos a entender. Que tenemos que conocer al Señor. Escuchen, el diablo no es omnipresente. Dios sí es omnipresente. El diablo no puede estar en todas partes. Por eso algunos dicen que se inventaron las suegras, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Entonces, el diablo no puede estar en todas partes. Dios sí puede estar en todas partes. El diablo no lo sabe todo ni conoce tus pensamientos. Dios sí conoce todo y conoce tus pensamientos. El diablo no es omnipotente. Dios es omnipotente. Quiere decir que todo, absolutamente todo, 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 Él lo puede. A, a su nombre sea la gloria. Por eso quiero esta noche, de verdad, con el corazón en mi mano, decirle también lo siguiente. Tal vez para algunas familias... No sea muy difícil recordar si alguien se nos fue este año, pero yo digo, no te pongas así, no te preocupes. Solamente se nos adelantó, porque para allá vamos también nosotros. ¿sí? Todos nuestros familiares que murieron en Cristo no están perdidos. Ellos están en la presencia de Dios y un día también los vamos a ver. Eso no, no puede ser más que Dios. Así que no tenga miedo de que, es que el diablo conoce mis pensamientos, es que el diablo también tiene poder. ¿Quién te dijo? Salmo 62, 11 dice que de Dios es el poder. Fíjese que hay una, un movimiento un poco grande en Centroamérica y ha tenido influencia acá. Y, y yo escuchaba al apóstol de ellos, ya ve que a veces sale un video y otro que usted ni lo busca, y, y este apóstol decía, Escuche, qué herejía tan más terrible. Que las personas que se mueren sin Cristo, su alma está vagando. Dije, bien dice la Biblia, que profesando ser sabios, se hicieron necios. Dije, eso es antibíblico. La palabra dice que los muertos no saben nada de esta vida. Y luego dijo que esas almas de los que murieron sin Cristo, se convierten en demonios, otro error, son naturalezas diferentes. Dios no lo estableció así. Si alguien le viene diciendo, Mire, es que esta muchacha está embarazada, pero no conoce hombre, es obra del Espíritu Santo. Eso es espíritu de anticristo. Mejor denle una buena cueriza y que les diga con quién se acostó y que no ande inventando que el Espíritu Santo, porque hasta blasfemia puede ser. Ay, pastor, exagera, créanme que no exagero. Me ha tocado gente así, es de verdad por esta que. Y fue el Espíritu Santo. ¿Te consta? Ya, eso, eso es del diablo. El único que fue engendrado por el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Si usted sale con su gran panzota, o, o tome algo para desinflamar, desparasítese, o, y ya si es embarazo. Pues diga la verdad porque yo no se la voy a comprar, esa mentira. Ya se dio cuenta porque es importante conocer el, el estilacho del Señor. Los de Maú dijeron, ah, oh, ese estilacho, ay, este es Jesús. Asando el pescadito, dijeron, el estilo que tiene el maestro para, para asar el pescado es único. El estilo para proveer, mire, el diablo no te provee nada. El único que tiene tilacho para proveerte es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, eh, ¿le, le, le, ¿le puedo comentar algo? Bueno, hablando de la provisión, hace tal vez un año y medio me dice Nino, papi, Ahí te vas comprando una camioneta más grande, me dijo. Que quepamos como seis o siete, me dijo. Dije yo, qué sabiduría de esta niña. Porque yo ya la había pensado. Pero yo le dije, ¿por qué? Porque dice, la familia está creciendo. Mi hermano cualquier rato se casa. Y en un coche no entramos. Y yo soy peso completo, me dijo. Y, y yo tengo un coche que a veces no me saca mucho del apuro. Porque son cinco ocupantes, incluyendo el chofer. Y a veces que me toca llevar a Yes o al pastor Reviso, y sus van en la cajuela. Lo bueno que aquí son de este tamañito ¿verdad? Pero cuando ya le toca a un grandote, Va en la cajuela. Va bien, sí, ahí vamos bien. Yo dije, Señor, no tengo recurso para eso, pero sí necesito una camioneta de seis o siete pasajeros para no tener que. Sufrir con la familia, porque somos puros de peso completo. <laughs> y dije, pero bueno, no es de primera necesidad y vemos cómo le hacemos. Falta un día para terminar este año. Y ¿sabe qué? Sin pensarlo, sin pedirlo sin, y sin quererlo, hoy me trajeron una camioneta así. Se los testifico para que no vayan a decir. En malos pasos anda este. No, yo ando en los caminos del Señor. Y soy un siervo de Dios. Y yo no le pido a Dios para mí nada. Pero Él sabe lo que necesitamos. Y el único que tiene ese estilo de darte sorpresas y bendiciones. Tú sabes quién es: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dije su palabra: Compren sin, sin, sin dinero, sin precio. ¿Y sabe por qué le digo? Porque eso pasó, no, prácticamente no di nada. Y, y hasta me endosaron de una vez la, la factura y dije yo, gloria al Eterno. Por eso aquellos dijeron, ese estilo de, de asar el pescado, porque no cualquiera sabe asar pescado, el diablo te lo chamusca. ¿Mm? Aquí le vengo a sembrar una camioneta, pero el rato te catea la PGR. Aquí le regalo 100 mil pesos, pero al rato ya te acusan de lavado de dinero. El diablo te chamusca el pescado. Pero aquí dijeron, ¿qué estilo? Ese estilo de la provisión, porque ¿de dónde sacó el pescado si apenas los estaban trayendo o recién los pescaron? Y esto dijeron, este estilo solamente es del maestro. Pedro se puso la ropa y dijo, apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Jesús dice, ah, ni le dijo Pedro, a Simón, hijo de Jonás, tranquilo, si te conozco. Porque a veces somos buenos para condenarnos nosotros mismos, ¿verdad? Soy hombre pecador, Señor. Pero en el fondo nos estamos queriendo justificar. Así dijo Pedro, Señor. Y Jesús ni le dijo Pedro, le dijo, cállate, Simón, hijo de Jonás. Jonás el talabartero, el matacochi, hijo de ese eres, y te conozco. Sé quién eres, sé qué piensas. Pero qué bueno que me has conocido. Y aquí está su pescadito. Hijitos, vengan a comer, les dijo. Por favor, iglesia, conozca a Jesús. Y sabe que, sabe que mostraba hace rato el Señor en esta celebración, hoy. Hoy 30 de diciembre del año de la intercesión 2020 A un siervo Dios le mostró una visión El enemigo está querido poner sobre la iglesia una tormenta y nubes Oscuras, feas Pero un ángel de Dios se levanta Se va eso en el nombre de Jesús Por eso hoy a usted celebrar abrir los ojos espirituales En el partimiento del pan ¿Y sabe qué me mostró a mí el Señor a la hora de la alabanza? Y sí lo voy a decir. Que hay varias personas aquí. Escuche bien esto. Por eso le decía al principio, el ayuno, la oración, la cena del Señor, no lo agarre como amuleto de la buena suerte. Porque entonces hay condenación porque usted no está discerniendo lo que está haciendo. ¿Sabe qué me mostró el Señor a mí? Que hay personas que en su cartera Todavía tienen un ídolo Pude ver un crucifijo Adentro de una cartera Y por cierto la cartera sin dinero Para más colmo y el Señor entonces ah, ah bueno entonces algunos Oran, ayunan y vienen A la cena del Señor como diciendo Pero por si las moscas y me falla Aquí ando mi, mi estampita De San Cristobalito por si las dudas, aquí abajo ando mi crucifijo. Fijo vas a quedar si no te arrepientes. Cuidado. Y hay alguno que está diciendo, por si las dudas. Porque cuando es, por si las dudas, por aquello que el Señor falle, no lo conoces. Nuestro Dios no falla. Donde pone el ojo, pone la bala al Señor. Aleluya. Así que hoy les encarezco: si hay alguna persona que no precisamente en su cartera, sino en su casa, por eso no es casualidad que Dios nos está recalcando en estos domingos que limpiemos nuestra casa. Si abajo de tu colchón, abajo de, de, de tu cama o por ahí tienes un idolito, como diciendo, por aquello de las dudas, tengo mi Señor de Esquipulas, tengo mi Santo Niño. Mire, el diablo es tan cochino y por cierto, el diablo es gay, es homosexual, es mampo, dijeran en mi tierra. Mire, mi abuelita era, era coleta de esas tradicionalistas, idólatras, terrible. Y yo era pequeñito, pero me acuerdo que, que decía: Ay, hijitos, el niño santísimo me habló y me dijo: Soy niña. Y lo vestía, ya se dio cuenta que a los niños los visten de niñas. Hace muchos años estaba yo tomando un licuado por allá en estas fechas y pasan uno ahí con una charola pidiendo dinero y, y ese niño santísimo en una sillita y su faldita. Dice, ¿quiere cooperar para el niño? Y le levanto la falda y le digo, no es niño. Porque el diablo es el que hace homosexual a la gente. ¿Me está oyendo? Y mi abuelita se la creyó. No me vaya a salir con que ahora cree que, que Dios es mujer. Por eso tenemos que conocer la Biblia para que no nos engañen. Gracias a Dios, mi abuela, porque así tuve abuela. Los últimos 10 años de su vida se convirtió al Señor radical. Sacó a tirar cuanta basura tenía. A mí me consta. Para la honra y la gloria del Señor. Por eso, cuando nosotros celebramos la cena. Perdón si a alguno les, de, les deprime O les decepciona esto Pero el ministerio es torre fuerte No hay tu Navidad Ya les hemos explicado por qué Porque ni coincide la fecha Alguien me dijo pero dicen los astrólogos Que se va a ver la, la estrella de, de Belén ¿Cuál estrella? no hay nada Si no, no fue en estas fechas Pudo haber nacido Jesús Y pudo haber pecado y Estamos tronados Pero Él nació y fue santo y sin pecado. Somos salvos entonces por su muerte, no por su nacimiento. Póngase de pie en esta, en esta noche, creo que lo que tenía que decir lo he dicho. Y escuche: aquí dice el apóstol Pablo, y cada vez que comas este pan y bebas esta copa, escuche. La muerte del Señor, otra vez no el nacimiento, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cuando usted se bautiza le está diciendo, Señor, mi carrera empieza. Pero cuando usted se, eh, celebra la cena del Señor, usted dice, Señor, ¿qué crees? Mi fe continúa todavía.